¿Cuál es el transporte más eficiente en Bogotá? ¿Ir en bus? ¿Ir a pie? ¿Ir en carro o bueno, taxi? ¿O movilizarnos en bicicleta? ¿Cuál creen que es el transporte más eficiente, más rápido, digo yo? Bueno, para esto vamos a hacer una ruta no muy larga, obviamente, para no hacer el video tan extendido. Y vamos a comparar. Va a ser un recorrido de aproximadamente 1.5 a 2 kilómetros. Obviamente con esto pues damos una muestra de lo que podría ser un recorrido más largo, ¿no? Solo sería pues multiplicar. Es un recorrido que tiene semáforos, subidas y también pues calles de barrio. Entonces es muy completo. A pesar de que es corto, es muy completo. Caminando aquí con la aplicación de Google Maps nos dice que nos demoramos 23 minutos a pie. 23 minutos, vamos aquí por una tablita de tiempos. Bueno, por la caminando 23 minutos, ya les digo en carro cuánto nos podemos demorar. En carro dice que nos podríamos demorar 8 minutos. Es que lo que les digo, el carro y la moto son ineficientes en el punto en el que toca hacer los semáforos y se forman tras del hecho filas en el semáforo, pues pueden hacer que uno se tire dos o tres semáforos para pasar una cuadra, ¿sí? O sea, 10 minutos en pasar una cuadra. Muestra eso, 8 minutos en carro y 7 en moto. Ir en moto más o menos es un 10% más rápido que ir en carro hoy por hoy en Bogotá. Hace unos años, obviamente, mucho más rápido. Pero hoy por hoy, con todas esas motos que hay, ya es solamente un 10% más rápido. También se puede llegar en bus. En bus dice que me tiro de 13 a 17 minutos. Bueno, dependiendo de cuánto me demore en agarrar el bus y toda la cosa. Dice que tengo que caminar dos cuadras, tres cuadras de hecho. Esperar el bus, supuestamente según la aplicación llega rápido el bus. Es un poquito más rápido que caminar. Ahora vamos a hacerlo en bici. Vamos a usar tres tipos de bicicleta. Sin cambio, o sea, la más sencilla. Esta no toca asegurarla, nada. Los costos de mantenimiento son muy, muy, muy bajos. Lo único sería de pronto que se le dañe uno el plato, pero pues siendo tan liviana la bici, es difícil que se le dañe el plato, la cadena. Y pues bueno, tal vez esos frenitos por esa vaina no valen ni 10 mil pesos. Entonces es súper, que es casi gratuita de mantener, no hay que asegurarla. Aunque usted le lleve un candadito, esto nadie se lo quiere robar. Entonces bueno, la verdad, esta es la más económica. Pero obviamente si usted va manejando, va montando esto, va a sudar. Va a llegar sudando a su trabajo, lo cual es una porquería. Y dos, se va a cansar más también. Listo, porque no tiene cambios, no tiene ayuda, no tiene nada. ¿Le logrará ganar al carro? No creo, pero bueno, vamos a ver si por lo menos es mucho más eficiente que caminar. Acá les voy a colocar el cronómetro y cuánto nos demoramos, ¿listo? En mi reloj faltan 5 para las 10 en mi reloj. Entonces bueno, vamos a ver ¿cuánto nos demoramos? Que miren, lo que yo les digo es que los carros son lentos, vean, ¿sí ven? Y hacen mucho estorbo, hacen mucha fila. Entonces es difícil ahí porque si usted puede tener un carro muy rápido, puede comprarse un Lamborghini si quiere. Pero el problema es que los otros carros los le van a hacer estorbo a usted. En cambio, en la bici usted pasa por cualquier lado y tras del hecho no tiene semáforos. Obviamente te va a pasar con mucho cuidado, pero usted es como si fuera un peatón más. Si usted pasa con cuidado, no tiene que mamarse todo el rojo. Lo malo de esta bici es que usted se agita y se cansa más porque no tiene ninguna clase de ayuda. Sin embargo, esta bici pesa solamente 11 kilogramos. Es una bici muy liviana, 11 kilogramos. Yo sé que hay unas que pesan como 6, pero bueno, así huemares valen como 20 palos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que una bici de estas cuesta como entre 150 mil más o menos a 400 mil pesos. Es muy barata porque no tiene cambios ni nada. Normalmente uno tiene que ganar con cuidado aquí en la bici, porque pues uno es un poco más lento que los carros a veces. Cuando la vía está desocupada, uno sí es más lento, entonces hay que tener cuidado. Un problema, yo a girar a la izquierda, pues el man me estaba pasando y no, nada, pues me ganó la posición porque uno en la bici es una tortuga a veces. Bueno, ahora viene la parte difícil, porque aquí en planito, bueno, uno ahí con su piñoncito ahí, con su único piñón, pues uno va ahí
por ahí a 10, 15, 17 kilómetros por hora. El problema es que cuando uno empieza a subir, es peor. Mira, por ejemplo, la patineta eléctrica me he botado, ¿sí ven? Y el baile, es que... Oye, aquí ya en subida se lo joden a uno duro. Pero bueno, va. Y ya todo a subir, entramos al tramo de subida. Pero miren lo que les digo, miren el camioncito, por ejemplo. Es una lenteja. Cuando ya hay mucho tráfico, se vuelve ineficiente montar en carro. Por eso. Yo, por ejemplo, ya vengo medio molido esa subida. Esta subida es dura. Pues la verdad, si usted trabaja, le toca subir. Para llegar al trabajo, pues llega sudando, llega mamado. Y todo va a terminar esto. Miren, con todo eso alcanzamos a los carros que estaban adelante. Y eso que tengo que caminar. En respiración, sudé. Pésimo. Para llegar al trabajo, a la universidad, así que boleta. Pero bueno. Si no hay más, me toca. Muriendo. Pero bueno, ya. Nada, subí así. Pero la idea era hacer esa ruta. Que lo canso uno harto. Y tiene todas las condiciones. Que si lo hacemos en bajada, no, pues qué boba. La idea es los beneficios. Y también las limitaciones de la bici. De andar en bici, pues. No hacer una bici barata como esta. Pues bueno, ahí llegamos. Listo, señores. Me iré a llegar a esta señal de acá. Nos tiramos 10 minutos. Bueno, miren que con todo y lo chipcha de la cicla, lo barata, lo ñeri, que me tocó bajarme a caminar un rato. Me echamos solo 10 minuticos. 10 minuticos, señores. Le ganamos al bus y le ganamos a ir a pie. Ahora, yo sé que casi nadie vive a 2 kilómetros de su trabajo. Generalmente la gente vive a unos 10 en promedio. 10 kilómetros de su trabajo. Más o menos serían que multiplicáramos esta diferencia por 5. Entonces ustedes en una cicla ciñerita como esta le ganan al bus más o menos. Si le ganamos por 3 minutos al bus, por 5 serían unos 15 minutos de ventaja de andar en cicla a andar en bus. Lo malo, si llegan sudando y es una boleta, eso es lo malo. Pero tampoco se untan de otra gente y toda paila, eso también es cierto. Entonces ustedes tendrían que sopesar eso. Pues eso sí, nos demoramos 2 minutos más que en carro y 3 minutos más que en moto. Vamos a ver las otras dos ciclas cómo les va. Ahora vamos con la segunda bici. Esta bici es mucho más bonita y tecnológica. Bueno, lo bonita no importa tanto, sino lo tecnológica. Tiene 8 velocidades, miren, y también del piñón del pedal también tiene 3. A lo que sí voy es que pueden robársela. También esta bici pesa alrededor de unos 5 kilogramos más que la azul. Esta bici pesa unos 16 kilogramos, es más pesadita, pero los cambios le pueden ayudar bastante. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero yo les recomendaría asegurar una bici de estas. ¿Cuánto vale un seguro para una bici de estas? Y obviamente esos serían los costos de mantenimiento de la bici. Máximo 20 mil pesos mensuales. No es tan caro y pues ustedes sí están ganando mucho más seguros. Los costos de mantenimiento, aparte del seguro, pues también son muy baratos. Bueno, esta ya tiene freno de disco. Puede ser un poquito más caro los frenos de cambiárselos o algo así. Unos 20 mil pesos le pongo yo. En la otra son menos de 10 mil. Bueno, más o menos, bueno, pero cada cuánto se le dañan los frenos, se le gastan los frenos a una bici de estas. Uf, por allá una vez al año, una vez cada 6 meses. Entonces, no es mucho, la verdad. Los costos de mantenimiento de esta bicicleta pueden rondar los 22 mil pesos más o menos mensuales. Muy barata. Y bueno, vamos a ver cuánto nos echamos de aquí al mismo sitio, pero ahora en esta. Bueno, son las 10 y 28. Vamos a ver a qué hora llegamos. Voy en el cambio de octava.
Señoras y señores, estamos en octava. Aguacate. Mira, todo el mundo lleva, todo el mundo come. Aprovechado que nos tocó pasar un poquito a lo mal hecho. Y bueno, acá nos tocó frenar. Cosa que ahorita no tocó hacer, ¿no? Ahí perdimos como un minuto en comparación a el semáforo, a lo de ahorita, ¿no? Pero no, claro, esta cicla en octava, obvio, esto va mucho más rápido. Obviamente, esto es otra cosa. Vamos en octava, por lo que vamos en planito. Tan, súper bien, súper rápidos. Vamos a todas, señores. Uy, claro, o sea, si bien la cicla es más pesada, con los cambios le ayuda muchísimo. Obvio. Yo creo que aquí por lo menos vamos a 20, por lo menos. Bueno, lo teníamos oscilando 11, 15, 17. Está por lo menos 20, va. Uy, claro, esto ya es otro cantar, señores. Ahorita se viene la subida y nos va a tocar bajarle unos cambios, pues para que no nos... Porque a ver, si viniendo en octava vamos rápido en plano, en subida se nos pone re pesada la cicla. Entonces se nos pone muy pesada la cicla en octava. Trato de empezar a bajar cambios. En subida paila, subir en octava paila. Entre más va, mientras más alta sea la relación, más anda en plano. El problema es que cada pedalazo es pesado, pero en subida obviamente nos colgaríamos. Entonces toca es bajarle acá los cambios. Mira, no, es que uno se come los carros muy rico en la cicla. Claro, vean esto, no, claro, esto es una elegancia para subir en cuarta. Uf, sube sobrada. Nos movimos al taxi ahí. Vamos a pasarnos. Baja la tercera. Listo, tercera. Tercerazo ahí. Vamos a bajarle a... Pero por ahora voy bien, tercera ahí. Ahí bajamos la segunda. Mame. Ahí se siente súper liviana la bici. Yendo en segunda, siente muy liviana. Pues mucho mejor que la azul, sí. Vamos a la primera. O sea, aquí a ustedes no les cuesta trabajo pedalear, por la cicla muy lento. Eso es lo que pasa. Si ven, aquí por lo menos puede llegar a arriba sin bajarme. A ver, vamos. Listo, y yo para bajarle el cambio, tin, tin, tin. Listo, vamos a bajarle. Segunda. Primera. Ningún carro me alcanzó subiendo, no puedo creer. Lo que cambio con respecto a la azul. Mucho mejor esta. Aunque ustedes no se salvan de llegar sudados. Eso sí, sudados llegan. Sudados llegan a la casa. No hay de otra. 36, 8 minutos. Bueno, y señores, 8 minuticos con esta bici. Y eso que no estuvimos tan de buenas con los semáforos como con la azul. Con la azul todo fluyó mejor. En los semáforos esta, 8 minuticos. Esta bici ronda más o menos los 800.000, pero más o menos a 1.500.000 vale una bici de estas. Más o menos así, con 8 cambios, toda la cosa. Por eso les digo que es mejor asegurarla. Los carros tienen sus ventajas, pero bueno, por lo menos en tiempo, sí. Y obviamente mantener una cicla es mucho más barato que mantener un carro. ¿Listo? Llegan ustedes sudados al trabajo.
pero es muchísimo más rápido que el transporte público, total, o sea, otra cosa. Y finalmente, una bici eléctrica. Sí, señores, esto no alcanza a pagar SOAT, no alcanza a pagar ningún impuesto, nada de eso. Lo único es que obviamente el riesgo de que se la roben, pues es mucho más alto, ¿no? Son ciclas que normalmente, porque hay unas que valen hasta casi 30 millones de pesos, de este tipo, o sea, de tipo eléctrica, pues. Pero bueno, normal, gama media baja, de 3 millones hasta 9 millones de pesos puede valer una bicicleta de estas. Asegurarla, en el caso, digamos, de la mía, vale unos 37 mil pesos mensuales, ¿listo? A eso tenemos que agregarle el costo de energía por cargarla. Es una cicla que tiene unos 65 kilómetros de autonomía, eso más o menos dura para una semana. Entonces al mes más o menos serían unos 6 mil pesos de carga, ¿listo? O sea, el combustible de la gasolina es 6 mil pesos al mes, más los costos de seguros. A eso pues hay que sumarle, pues bueno, que de pronto pida frenos o algo así. Entonces, bueno, ahí va sumando un poco. Yo le puedo que al mes más o menos con 50 mil pesos ustedes logran mantener una bicicleta de estas. Para que esta bici empiece a andar, solamente hay que meterle dos pedalazos y ya. De resto ustedes aceleran acá y ya, y se va. O sea, no hay que pedalear más, o sea, el cansancio es nulo, mínimo. Yo creo que ustedes pedalean más o menos unos... Vamos a ver cuánto nos demoramos. Que miren, acá ya vamos a 25 kilómetros por hora, o sea, no es nada más. Ya, solo acelerando, no hay que pedalear ni nada. Ustedes pedalean un 5% en una bici de estas. Ustedes pedalean un 5% de lo que pedalean en una bici, ya sea de cambios o mecánica, pues, manual. Sí, mecánica. Una bici de pedaleo, ya sea con cambio o sin cambio, ustedes pedalean un 5% en una de estas. Es una diferencia abismal. Miren, acá con solo meterle dos pedalazos, ya, la hijo de madre cicla coge a toda, vea. Ya, el resto va a acelerar. O sea, ustedes tienen que meter los dos pedalazos del arranque, ya, de resto se va sola. Es una cicla que pesa 26 kilos, pero le vale madre porque el motor le ayuda a hacer todo. Y es muy, muy veloz, o sea, es muy, muy veloz, se los juro. Es demasiado veloz, o sea, yo creo que estoy una patineta. Es la mejor solución de movilidad, ya que ustedes no pagan impuestos, nada. No hay que hacer semáforos porque no tiene placa. Entonces, obviamente, con mucho cuidado, ¿no? No se le atravesen a los carros. Pero pues hay veces que, digamos, en un carro o en una moto, ustedes tienen que quedarse en un semáforo. Aunque no venga nadie, hay que quedarse en el semáforo esperando a que el hijo de madre cambie. Entonces es totalmente ineficiente. Miren acá. Suavecito. No, miren, ahí se formó un trancón porque ahí estaban haciendo una... Están haciendo una obra y vea. Ahora se dañó el semáforo. No, esto para los carros es mortal. Acá, miren ahí todo lo que nos ahorramos. ¿Sí vieron? Bueno, acá ahora el problema es pasar porque el semáforo está dañado. Pero nada, aquí. Y no se han dado cuenta, los carros no se han dado cuenta que el semáforo está dañado. Miren, ahí está titilando, miren. Ahí está titilando el semáforo, aquí toda a tu derecha de la cicla y suavecito, gracias, todo bien. Listo, vea, se fue. No, paila, si me quedé esperando, chao, ja. Listo, o sea, lo que pasa es que el semáforo está dañado, sí. Por eso me pasé, porque el semáforo está titilando, porque están haciendo un mantenimiento ahí. Entonces, por eso. Bien, y ya. Y aquí la sucia solamente, no, esto es una, esto es un monstruo. Esto es un monstruo esta vaina. Miren, la patineta se da duro con la cicla subiendo, vea. ¿Se imaginan ir subiendo en la cicla? No, chao, es muy lento. Miren, la cicla, aquí tengo un poquito. Ya la paso. Pues esto es otra cosa, señores. No, esto acá es muy divertido. Muy divertido, esta bailita anda mucho. Y lo que les digo, o sea, no hay semáforos. Si uno como nos falseamos a todos carros, ahí. No, vea, es que esto, chao, esto es muy rápido, señores. Estoy muy rápido, demasiado. Ah, ya, ya cambió. No, no es que esto, si ven, esto es un abrir y cerrar de ojos. Chao, ya. No. No, eso que taxi ni que hijo de madre. Bueno. Al taxi no me va a hacer poca subida. Taxi.
mal, gracias. Listo. No, esto es muy rápido, señores, de verdad que este está bien, es un monstruo. Le vale verga todo. Le vale verga todo a esto. Ah, esto no hay, no hay carro, aquí no hay nada, señores. Ay, qué madre. Y el freno aplicamos porque el man de Logan va muy lento. No, es otra cosa, señores. Ya, chao. ¿Cuánto nos echamos? Sube rápido y a la medida. 4 minutos, listo. Se acabó esto. 4 minutos. Ya. 4 granijuemadres minutos. ¡Ah! No, señores. Volvimos mierda. O sea, casi la mitad de lo que uno se demora en una moto. ¿Ah? Casi la mitad. O sea, la mitad de un carro. Y como el. Nos ahorramos como un 40% de tiempo respecto a la moto. No paga SWAT ni nada. Yo creo que la mejor solución de movilidad en la ciudad es la cicla eléctrica, una patineta eléctrica. Sin embargo, si vieron que la chica de la patineta se colgó en la subida un poquito, esa patineta tiene la misma capacidad de esta bici para levantar velocidad. La cosa es que la chica no puede pedalear porque no tiene pedales. En cambio, esta es el motor de 25 kilómetros por hora más lo que ustedes pedaleen. Entonces, obviamente, matan a cualquiera. O sea, con eso ustedes matan a cualquiera. Y pues por lo menos llegando rápido, sí. Entonces yo creo que ustedes juguetean un carro bonito. Ahí para sacar a la que les guste de su trabajo, o alguna cliente, alguna cosa que les guste. Y una vaina de estas para eficiencia, ya ustedes están resueltos en la vida en cuanto a transporte. Ya, fácil. Listo, se fue. De nada, de todas maneras por recomendarles. Obviamente esto es mucho más el costo de esta cicla es inclusive más barato de comprarse un Renault 4. Imagínense usted comprar un Renault 4 pues de 5 palos y andar en los trancones, esa porquería varándose a toda hora. No, chao. Cambio, miren esto. Esto sí es movilidad, señores. Esto sí es movilidad. Por lo menos para la ciudad, sí.